Perdón. Bueno, chicos, bienvenidos al último mini directo de Ghost of Tsushima. Hoy les voy a enseñar, aparte de avanzar en la historia, hoy les voy a enseñar cómo obtener la tercera y última armadura que está en esta isla. Así que déjenme checar bien, no la voy a cajetear como cuando estaba tratando de sacar la otra armadura, la armadura que traigo ahorita. Ok, entonces ya tenemos la de Bloodstone. Nos falta la de. Ya tenemos, a ver, ya tenemos la de. La de God of War. Y nos falta la de Shadow of the Colossus. Es la última. Muy bien, esta la podemos encontrar. El Santuario de la Sombra. Vamos a buscar el Santuario de la Sombra. Al sur de la isla de. Ah. El Santuario. ¿Dónde está el Santuario de la Sombra? Santuario de la Sombra. Santuario. Valle 1, huellas de Buda, islas, ¿qué era aquí? Santuario ensangrentado. En las huellas de Buda, ¿por qué? Chanclas, debe estar por aquí el otro. A ver, vamos a ponerle. Vamos aquí a llegar aquí a las huellas de Buda. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer viaje rápido. Para no perder tiempo cabalgando tanto. ¿Qué es lo más cerca que tenemos para llegar? Pues esto. Vamos para acá. ¿Cómo me gustan esos desafíos de los de bambú? Los de flechitas no me gustaron mucho. Creo que estoy muy güey para las flechitas. Vámonos. Para no perder mucho tiempo, voy directo a. ¿Es malo? Vamos. Para no perder mucho tiempo, voy directo por la armadura y no voy a tener tanto en misiones secundarias. Pero sí voy a ir agarrando. Ay, güey. Pero sí voy a ir agarrando, por ejemplo, florecillas que vean y recursos. Este pajarillo me va a llevar a ese santuario. Creo que sí me iba a llevar para allá. Pajarillo. Vamos a matar a este vato.
Haber hecho asesinar triple. Chingas a tu. Uy, cambio lanza. ¿Qué tengo? No creo. A ver, ¿quién viene primero? El de la lanza. Cambió a espada. Uy, es que esos no se pueden. Ah, me llegó por atrás, sí, bastardo. Del nabo. Para elección de palabras. Piche, 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 piche. Mongol. Ahora sí ya. A ver. Les llegamos con cuidadillo. Pinches, ah, acá viene. Me llegan por acá. Ah, ¿por qué te mueres? Tengo bombas. Esto bombas. Esto bombas. Una bomba curativa. Era el último. Vamos a ver si por aquí vemos huellas de Buda. Vamos a ir más al sur, un poquito más para acá. A ver si para acá está el santuario. Bien, hay que revisar bien. Aquí. Sabes que aquí está. Más tengo que ver cómo llegarle. A ver si no doy una madre. ¡Ay! ¡Oh, alcancé! Ándale, aquí está el santuario de las sombras. Nada más como llego hasta allá arriba. ¿Por dónde se le llega? ¿Por dónde se le llega? ¿Por dónde se llega? ¿Por dónde se llega? ¿Por dónde se llega?
para que ya no. A ver, ¿por dónde puedo subir? Vamos a revisar por dónde subimos. No, se veía que me iba a dar en la. Ven para acá. A ver, por aquí. Acá está. Entonces así se llega al Santuario de las Sombras. Está ubicado al sur, al sur de las huellas de Buda. Ok, hay que leer el pergamino. Dice: la roca es sordada como el coloso muerto que salvó un alma. Alguien llega en tinieblas, un fantasma sin sombra. Para conseguir esta, para conseguirla, nos tenemos que poner enfrente de la estatua y ponernos la armadura del fantasma. Vamos a ponernos la armadura del fantasma. Toda la armadura completa. Aquí está la banda del fantasma. La máscara del fantasma. Del fantasma. Ya que la tenemos toda puesta. Ay. Echaron una bombilla aquí. La bomba de humo. Recompensados con la máscara del coloso, la armadura del coloso, inspirado en el juego de Shadow of the Colossus. Vientos. Entonces, ¿qué dije que iba a hacer? Escritos. Forja el regreso a un asaltante. Este es el regreso a un asaltante. Ándale. Forja, forja una alianza con los asaltantes de Iki.
forja una alianza con los asaltantes de Iki, derrota al águila. Reúnete con Tenzo para que te ayude con los asaltantes. ¿Qué más para acá? Lleno. Acá estaba el vato. ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、もう先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だ。構わん。クワを食え。好きにしな。 来世は幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたのだ。さて、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させる。ああ、こりゃ参った。先は長いぞ。 遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は蒙古から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら、蛇で歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？ あの人斬りは島に秩序をもたらせると思いやがりやがった。てめえとか、いい連中が大勢死んじゃった。どちらにも非があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。
行くぞ、なりしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが、楽しみにしておこう。他の入り口は確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもの。 残ってた。行ってみよう。こやつは幾人も殺したのであろう。息に渡った父の弟、猫耳を襲われ喉を切られ血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、 俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。 渡れねえ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんね。やるな。俺にも一つくれ。対馬の鍛冶屋に頼むとよい。対馬だな。言えな。 他を探せ。シュッシュッシュッシュッ。 お主も登ってこい。大事ない。あと少しだ。死ぬなよ。
clear. ノーコック、俺たちの船を狙ってる。友人か？友人とは呼ばない。仲間、隠れろ。これで4艘の船が沈められた。 ここを通れるはず。深とはどこであった？思いがけず酒井殿の宿。酒井砦か。ひどい飯だった。首は繋がったまま帰るだろう。他の客は全滅。 こやつは罪人の末と引き込むつもりだが、殺される。ぞ愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけろ。 仲間の心配をしたらだった。おいおい、甘く見んなよ。あんたに死なれちゃ困る。離れるな。あと立ちもねえくだ。あんたは黙ってりゃいい。ここ。 侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。深に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫児だったら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。 天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。深が待ってる。お主の家か。貸してやってる。お前が俺を責めるな。深、悠々と見下ろしてろ。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔。侍の教授は忘れろ。 どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろ。私らと共に戦える者。その首が狙いなら、とうにとっておる。ジン、お前は黙ってる。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。 猛虎どもは対馬にも襲来してきた。今は大鷹を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大鷹を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても、 侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よく分かった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。
俺が船に乗り込み沈めてみせる。剣ぞ、こいつ戯言を抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦部の近づけないだろ。だが筋つおきに島から出てる補給船なら、その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。ジンも含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。 No, que va a caer en el palito. なんの話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておる。さようです。柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。 しかし、あの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては 小間切りにして常に一平を斧がしもべえと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日、陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、 小野が命をも顧みぬありさまでございました。むとせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、晩の侍の川を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の真白は川をねぶる地獄のありさま。 それが故でしょう。手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸を一突き、毒で目を潰して、それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、真白と共に消えました。 手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に
陸はマシラの鎧を息のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、手にかけたかということか。止めねばならんかったゆえ、鎧は見つからぬままなのか。挑んだものは陸の怨霊に残らず食われちまったようです。息の猿は陸の眼と耳だという噂を立っておりますが。では俺が今日を催したことは知られたら、船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしております。しかと聞いたぞ。ご用心、猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。するしかないな。父がおらぬらゆきさきさに決められるか、みそぎを求めるか。だが罪は償えぬぞ。困っておるようだ。何があった。猛虎に家を焼かれた。
家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんな。身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木はなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか。それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。さあどうなるかな。Pajarillo, pero no lo veo. Ya merito. ¡Ay, cabrón! No, es que no me di cuenta que me habían llegado estos vatos porque estaba viendo el reloj. Pasamos de la armadura y ya. Lunes de sustos.
Así como se ve el clima en el juego y todo eso, hasta da más frío, ¿no? En el pajarillo amarillo. 30 metros. 10 metros. Llegamos por acá. Dejamos que se maten entre ellos. リクの手配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないの？
この先は通れんな。火を通せば何か手立てが見つかるやも。 火の矢が役に立つな。
されて間もないようだが、誰を？Vientos. Thank you.
que iba bien rápido ese carro. No, no, no. No, pero sí iba bien rápido, ¿no? O. Oh. Ah, ya. Dije, manches. Están echando arrancones ahí. Ah, ya. お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真理。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に、蘇った。この闇の中。メシーであろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。ペンクレス。Chancles, me mató. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Estoy agarrando la onda.
Claro que déjese venir, puto, con esto. ¡Jálate, perro! Pero de veras le gano a este vato y ya. ¡Shit! ¿Mande? Vamos, sí puede, sí puede, sí puede. ¡Jálate, perro! Cállate, cállate. La armadurilla que me dieron. この鎧、激鬼合いですな。在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよくせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後陸の向こうにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。
¿Qué más? Aquí en otro vato. Tres espadas. Cinco flores fantasmas. Ahora nos seguimos el pajarillo y ya. ¿Dónde me va a llevar? Escalar aquí. ¿Cómo se fue el pajarillo? ¿Sobre hasta allá? Arriba el pájaro. Si no está aquí, si vamos a picar y... Híjole, se manchó. Versión normal. Mira, te recomiendo el Director Cuts de Ghost of Tsushima. Pero de Last of Us 2, si jugaste el 1 y te quedaste clavado, también está bueno el de Last of Us 2. Sí. Mira, de Ghost of Tsushima, la versión normal. Pues sí, puedes comprarte la versión normal y ya cuando lo acabes, puedes comprarte el Director Cuts. Al cabo que esta misión la puedes hacer tanto acabando empezando el segundo acto o cuando acabes el juego, no importa. La misión está donde estoy ahorita, que es la isla de Hiki. Y el de Last of Us 2, pues ahora sí que el que más te gusta, amigo, o el que se acomode a tu presupuesto, la verdad. También puede ser eso o por gustos. Si de los dos están muy buenos, si te gusta los juegos de supervivencia y de miedo, pues sí, te va a gustar mucho el de Last of Us 2. Y si te gusta la temática samurái y de andar así, y la exploración, ese te va a gustar mucho. En la versión normal, tío, pues, puedes comprarte la versión normal, creo que está más baratilla. Está difícil la situación, sí. La decisión, sí. Sí, tío, o sea, si te gusta el survival horror, te va a gustar el de Last of Us 2.
Pero si lo tuyo es la exploración y así, y todo enfocado con temática samurái, pues sí te va a gustar sí te va a gustar el Ghost of Tsushima. Bueno, a mí me gustó mucho el Ghost of Tsushima. Además de que está un poquito más largo el, no, a ver, en tiempos, pues ahí se van los dos en tiempos, en jugabilidad. Ahora sí que es dependiendo de tus gustos, amiguillo. Si te gusta, tío, el Survivor, o pues sí, aviéntate con el The Last of Us 2. Pero si te gusta la exploración y así el mundo abierto, yo también sabía ver los spoilers de The Last of Us 2. Pero sí, piénsale, amigo, o sea, ¿cuál de los dos así te llama más la atención? Si te gusta la aventura, la exploración, sí te recomiendo la versión normal del Ghost of Tsushima. Ahora, si le quieres invertir un poquito más, pues sí te conviene el Director Cuts. Si sí trae más así, trae esta historia nueva. Y si aparte tienes PlayStation Plus, y lo bueno de es que si tienes PlayStation Plus, las partidas en línea se ponen muy padres en este. Sí te lo recomiendo, las versiones. Ahí en mi canal puedes ver cómo son las partidas en línea. Búscalo como Ghost of Tsushima Legends. Pero desgraciadamente ya tengo que irme. ¿No tienes Plus? Bueno, jugarlo así normal también, pues. Pero sí, los dos juegos están muy buenos, la verdad, ¿para qué te miento? O sea, yo también estaría como tú, ¿no? Bueno, yo la verdad, como me gusta más la temática samurái y todo eso, al de Last of Us 2 a Ghost of Tsushima, voy de a Ghost of Tsushima. Porque a mí me gusta más todo esto, ¿no? Y ya después vería lo de Last of Us 2. Ahora, también velos, a ver, luego están en oferta, luego van cambiando en oferta. No sé si ahorita está en oferta el de Last of Us 2 o el Ghost of Tsushima. Pero te digo, si tienes chancecillo, sí te recomiendo que te compres mejor el Director Cuts, así directo, para que lo tengas completo. Pero si está más barato, si te sale más barato la versión normal, pues sí, no, el de Last of Us lo puedo conseguir un poquito más barato. Pues entonces aprovecha, porque ese cambia de precios, ¿no? El de Last of Us 2. A veces está en un precio, creo que está. Ahorita me imagino que debe estar rodando entre los 25 o $30, ¿no? O lo que es lo mismo entre. No sé de dónde seas, amiguillo. Pero pues ahí deben estar rodando, ¿no? El de Last of Us 2 en la Play Store. Por ahí, ¿no? Entre los 25 o $30. $15 menos la versión normal de Tsushima, sí. Sí, entonces, ¿en cuánto está el The Last of Us 2? ¿En cuántos dólares? No sé, ahorita en la Play Store. Es más, ahorita te digo, mira. Déjame si tengo la aplicación de Sony aquí. Yo ya te digo de volada. ¿Cuánto te ahorras? No sé dónde quedó mi otro teléfono donde tenía la Play Store. Pero bueno, te digo, $20 físico. Ah, el físico, el The Last of Us 2. $20 físico. Y $35 la versión normal también en físico. Chanclas. Ah, ok. Pues entonces el The Last of Us 2. Si están $20 físico el The Last of Us 2, sí te recomiendo el The Last of Us 2 físico. Ya el Ghost of Tsushima lo puedes encontrar más adelantillo, ya rebajado en la Play Store. O igual así te conviene, si te esperas tantito. Ah, usado, está bien usado. También te puedes encontrar, si te esperas tantito, te puedes encontrar también el Ghost of Tsushima y hasta el Director Cuts usado y también baratillo. Pero entonces, por los precios que me dices, si te conviene el The Last of Us 2 en $20. Bueno, en mi humilde opinión, ¿no? Yo me iba por el The Last of Us 2 por los $20. Y esperarme un tiempo a que baje usado
el Ghost of Tsushima, director Kotz. ¿Ese es más difícil? No, si te esperas tantito, yo creo que, no sé, en febrero o marzo, si andas encontrando a lo mejor por ahí usado el director Kotz, en unos, ya así muy, muy, muy caro, en 40, $45 usado. O a lo mejor lo encuentras en promoción en la Play Store. Es mi humilde opinión, amiguillo. Se bancho y gracias por... Y te mando un saludillo y ya me despido porque me tengo que levantar mañana tempranillo. 5 horas más o dos. Sí, amiguillo. Sí, yo me iba por el The Last of Us 2, ¿no? Si están $20 físico. Pero bueno, amigo, muchísimas gracias por consultarme ahí. Consúltalo también con la almohada, pero pues te digo, sí es una buena promoción, ¿no? El de Last of Us 2 en $20. Pero bueno, amigos, gracias por ver el directo. Hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Ya saben que si les gustó el directo, pueden dejar su poderosísimo like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando haga un nuevo directo. Nos vemos el lunes de gritos con Resident Evil 3 Remake. Nos vemos. Piénsalo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.